La Diputación de Castellón contribuirá con una inversión de 547.800 euros a optimizar la generación de cerca de 1 millar de puestos de trabajo a través del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas en los municipios de la provincia. El Pleno de la institución aprobó con el apoyo del Partido Popular y Compromís y la abstención del Partido Socialista la participación de la Diputación en esta iniciativa que permitirá a los ayuntamientos y a las entidades locales vinculadas contratar a desempleados con el apoyo de la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos. Es una apuesta muy interesante. Los ayuntamientos, que como decíamos, han pasado de 2011 de situación de quiebra, de cortes de luz en la comarca, hasta 4 ayuntamientos tuvieron cortes de luz eléctrica por impago, a estar en situación de superávit, pero ahora se puede dar un paso más. Y los ayuntamientos, que como todas las administraciones, tienen prohibición, está prohibido contratar personal fijo. España no se lo podía permitir. Ahora vamos a ayudarles con este plan para que los ayuntamientos, dentro de sus necesidades, puedan contratar pues todas las tareas que en verano hacían de limpieza de montes, el mantenimiento de la piscina, la pintura, etcétera. Se trata de un plan que contempla ayudas de 1.800 euros por beneficiario y una contratación de duración de 2 meses con un mínimo de 10 horas semanales para prestar obras y servicios de interés general o social. Los ayuntamientos, con una contratación mínima de 20 horas de media jornada laboral y respetando siempre que como mínimo han de pagar naturalmente el salario mínimo interprofesional, pueden contratar cuanta gente deseen y por el tiempo que quieran. Es un plan que nace ahora, la orden la aprobamos el martes y el presupuesto también en el Pleno, y ahora tienen tiempo para pedirlo hasta el 30 de diciembre. Pueden pedirlo hasta que termine el año, hasta el 31, hasta el último día. Y pueden ejecutar o emplear a trabajadores en situación de desempleo hasta el 31 de abril, es decir, es casi un año completo en el cual pueden tener por un mes, por un día, por medio año, la cantidad de trabajadores que quieran, aquellos que el municipio necesite. El diputado de Promoción Económica, Vicent Sales, explicó en la sesión plenaria que están hablando de una iniciativa que a través del esfuerzo conjunto de las administraciones autonómicas, provincial y local, va a contribuir a generar puestos de trabajo en los pueblos y al mismo tiempo mejorar los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos. Consideran que se trata de una iniciativa que ayudará a los pueblos con la prestación de servicios de interés general y social y que han realizado una serie de cambios respecto a la edición de 2013 que contribuirán a impulsar sus buenos resultados sobre el empleo en la provincia. En este sentido, el Plan de Empleo Conjunto de 2014 se dirige a los ayuntamientos y no a las empresas. Además, se podrán beneficiar desempleados que estén registrados en el SERVEF en el momento de la convocatoria y no desde el mes de marzo, como exigía el Plan de 2013. Tuvo poco eco porque era un momento, hoy en la actualidad, a finales del mes de mayo ya hay bastante contratación, llevamos unos meses bastante buenos, en los últimos 12 meses hay ya 200.000 cotizantes a la Seguridad Social nuevos, pero cuando se puso en marcha el verano pasado había escasa contratación y por tanto se consumió solo una parte. Este año se ha entendido que ya el sector privado, afortunadamente, como demuestran los datos, hay casi 300.000 parados menos y 200.000 empleados nuevos. Ya funciona bien con la propia dinámica y el propio crecimiento de la economía que ya tiene lugar en España, y por tanto a quien había que atender es a los ayuntamientos, que llevan 4 años, 3 años sin convocar ninguna plaza pública, las que se han ido jubilando no han podido cubrirlas y algunos de ellos tienen escasez
de medios humanos y de recursos humanos para atender todas las prestaciones municipales. Por tanto, hemos querido echar una mano a los ayuntamientos. Esto se venía haciendo con otras denominaciones de otros planes anteriores que hacía el Gobierno valenciano. Al Gobierno valenciano aporta un tercio, la Diputación otro tercio y los ayuntamientos que quieran sumarse el tercio restante. A través de una enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista de Segorbe, donde se solicitaba que se bajase el IVA al sector de peluquerías, el Partido Popular considera ridícula y discriminatoria dicha iniciativa, ya que los socialistas se olvidan de otros sectores que se han visto afectados por el incremento de este impuesto. El Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz, Soledad Santamaría, va a presentar en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el próximo miércoles, día 4 de junio, una propuesta de acuerdo donde se insta al Gobierno de España a estudiar, en el marco de la reforma tributaria que se aprobará en los próximos meses y en la que ya ha sido anunciada una generalizada rebaja del IRPF, la posible aplicación de un tipo reducido de IVA al sector de las peluquerías y aquellos otros cuyo gravamen hayan pasado en la última revisión fiscal de reducido a normal. Dar traslado también del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda, a la Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana y a la Asociación de Peluquerías de la provincia de Castellón. Con ello se pretende que, una vez superada la crisis económica, según manifestó Soledad Santamaría, en que les metió el Partido Socialista, poco a poco recobrarán la normalidad y aquellos impuestos que, como el IVA, se tuvieron que subir, vuelvan a bajar. La Diputación de Castellón ha aprobado en Junta de Gobierno la concesión de 105.000 euros en subvenciones económicas destinadas a un total de 160 actuaciones, entre las referidas a la ejecución de obras de reforma y acondicionamiento y a la adquisición de equipamiento de locales habilitados como clubs de personas mayores de la provincia. La vicepresidenta de Acción Social, Esther Pallardó, ha señalado que es un compromiso del presidente Javier Moliner fomentar desde los distintos ámbitos, por parte de la Diputación, el envejecimiento activo de los mayores, y para lograrlo están poniendo a su disposición todos los recursos de los que disponen, tanto estas ayudas que garantizan la calidad de las instalaciones en las que desarrollar sus actividades, como con los distintos programas que ponen a su disposición para dinamizar y enriquecer durante todo el año esa oferta de actividades a su alcance. Cabe señalar que del total de 160 actuaciones que se han aprobado, 50 se corresponden con obras de reforma o acondicionamiento de los locales y 110 a la adquisición de equipamientos para esos centros. No se trata de ayudas cuantiosas, pero sí actuaciones que resuelven las necesidades que plantea el colectivo de personas mayores y sus respectivos ayuntamientos durante todo el año, y que son muy importantes para que continúen mejorando la calidad de sus instalaciones, según puntualizó Pallardó. La subvención de estas actuaciones en los clubs de personas mayores se suma al resto de iniciativas cuyo éxito viene avalado por la elevada participación registrada en los últimos años, tanto en el programa de dinamización de clubs de personas mayores de la Diputación de Castellón, que concluyó en 2013 con la participación de 44 clubs de convivencia y más de 500 personas, como en los programas de intercambio de jubilados y el de gira musical por y para mayores. En estos tres programas han participado cientos de personas mayores que han podido disfrutar de la visita a distintos municipios de la provincia, conocer su patrimonio histórico y artístico, parajes naturales, gastronomía y de todas las charlas, talleres y de diversas actividades que promocionan la creatividad. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció el pasado jueves un cambio en su consell al nombrar a María José Catalá como nueva portavoz del Gobierno valenciano. Alberto Fabra explicó esta remodelación en una comparecencia en la que indicó que el hasta ahora portavoz, José Ciscar, deja la portavocía para dedicar más tiempo a sus responsabilidades como titular de la cartera de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. El presidente ha indicado también que María José Catalá compaginará la cartera de Cultura, Educación y Deporte con la portavocía del Consell. Sobre la nueva portavoz, indicó Fabra que quiere que sea la voz del Gobierno durante todos los días de la semana, y para ello van a arbitrar fórmulas que le permitan estar de forma permanente explicando las actuaciones, cuestiones, propuestas, cambios o decisiones que se van adoptando en el Gobierno. Va a haber un cambio en cuanto a la portavocía, que todos los viernes tienen ustedes la ocasión de conocer
todos los puntos que han sido tratados en el Pleno del Consejo y también va a ser, y quiero que sea así, la voz del Gobierno durante todos los días de la semana. Y va a haber, por tanto, un cambio. Deja de ser portavoz el vicepresidente y la nueva portavoz será la consejera de Educación, Cultura y Deportes. Esta remodelación, ha manifestado el presidente, también responde a las necesidades de mejorar la comunicación y centrar los esfuerzos en las cuestiones de gobierno y de partido. Entiendo que esta nueva responsabilidad que va a tener la consellera de Educación y Cultura va a ser la que a partir de ahora permita conocer a los ciudadanos, a través de ustedes, lo que son todas aquellas cuestiones relativas no solo a las decisiones del Pleno del Consejo, sino a las opiniones que desde el Gobierno se puedan generar. Quiero portavoces todo el día de la semana y para ello también vamos a arbitrar fórmulas para que puedan estar de forma permanente explicando todas aquellas actuaciones, aquellas cuestiones que queramos proponer, aquellos cambios y aquellas decisiones que día a día vamos adoptando en el Gobierno. La Guardia Civil de Castellón realizó el pasado mes de abril 506 controles de vigilancia e identificación de vehículos, 723 identificaciones de personas, así como 85 entrevistas y reuniones con asociaciones del ámbito agrario. Todo ello dentro del dispositivo especial que tiene establecido para prevenir la sustracción de productos y efectos en las explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia de Castellón. Según el comunicado de la Benemérita, fruto de este operativo, se procedió a la detención e imputación de 18 personas que venían cometiendo sustracciones de productos y efectos agrícolas en diversos lugares de la provincia de Castellón. La Guardia Civil recuerda que dispone de un teléfono de emergencias, el 062, que puede ser utilizado por los ciudadanos las 24 horas del día para comunicar cualquier tipo de incidencia o acción que le pueda resultar sospechosa. Esperanza quiere decir que todo al final va a acabar saliendo bien. Así resumió el director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Juan Manuel Aragonés, la primera campaña para captar socios en la provincia, que llegará a través de Internet. Los datos de atención a 19.000 personas en 2013 confirman la necesidad de poner soluciones reales a los problemas de 580 familias castellonenses que no tienen qué comer a pesar de los avisos de mejora de la macroeconomía. El reverendo Juan Manuel Escriz, delegado episcopal, incidió en la urgencia de atraer socios más allá de las donaciones puntuales entre la pasada semana y el próximo mes de junio. La llegada de nuevos donantes regulares, creyentes o no, permitirá ampliar una red de solidaridad que aglutina a más de un millar de personas. La herramienta pionera que Cáritas ha puesto en marcha para subirse al tren de la comunicación es la apertura de perfiles en redes sociales, la página web y el código QR. El obispo Casimiro López ha dado su bendición al estreno de Twitter, @CaritasSegoCas, y el Facebook Cáritas Segorbe Castellón, como canales para atraer a socios con un perfil distinto. La plataforma vinculada a la Iglesia homenajeará el próximo 9 de mayo a sus más fieles colaboradores tras más de 50 años de apoyo desinteresado. Los retos de el futuro pasan por llegar a colectivos jóvenes ante el presagio de que la recuperación económica todavía tardará años en llegar a los hogares de los castellonenses. Por ello, Aragonés y Enrich dieron un tirón de orejas al ministro Cristóbal Montoro después de cuestionar los datos de Cáritas Europa. El delegado episcopal recordó que todos los usuarios de la plataforma pasan primero por los servicios sociales municipales, donde han podido comprobar que más de la mitad de los usuarios son ya familias españolas.